Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, qué nueva me traéis. Y uy, mirad. Mira qué tiesecico lo tengo. Hola, ¿qué tal? Yo soy la Mar de Salá y esto no es país para viejas. Bueno, vamos hoy, no me quiero enrollar, que me enrollo mucho últimamente. Bueno, hoy os traigo una receta que es la pera limonera, otra manera de hacer la tortilla de patatas. Una forma distinta, ya os he enseñado dos o tres maneras. ¿Qué más queréis? Pues esta es un espectáculo de receta, ¿eh? Porque va la tortilla, la podéis hacer, la podéis comprar hecha, como más os guste, oyes. La rellenáis por dentro, vamos, cuatro ingredientes y encima con sabor a pizza. Estilo pizza. Bueno, es que es increíble, de verdad. Bueno, pues os voy a dejar con los ingredientes, ya os digo, muy basiquitos ellos, muy facilitos de tener en casa. Y nada, ¿qué me decís? ¿Eh? Ahora para atrás. A ver, no, me gusta más para adelante. Pues ya está. Pues vamos con los ingredientes, que son chupilerupi. Madre mía. Pues vamos con los ingredientes, que son súper básicos, facilitos de encontrar y que todo el mundo lo tiene en casa. Pues vamos a ello. Mirad, aquí tengo unas lonchitas de jamón york. Un poquito de queso rallado, que esto en este caso es emmental. Si necesito más, cogeré. Porque voy a poner queso por dentro y por fuera. Un poquito de tomate frito. Un poquito de orégano. Vamos, perfecto para darle ese toque de sabor a pizza. Y mirad qué tortillaca de patatas tengo ya aquí, ¿vale? Preparadita. Lo primero que he hecho ha sido con un cuchillo, ¿veis? Lo tengo de la tortilla. Meterlo por dentro, ir dándole la vuelta y cortándolo por la mitad. Así que ahora voy a pasar media tortilla con mucho cuidadito. Así lo agarramos con mucho cuidado. Y lo vamos a poner. Se me va a romper, espero que no. Ahí está. En otro plato, mirad. Me ha quedado genial. Un momentito. Que me limpio las manos. Pues ni cambio ni corto. Continuamos. Vamos a echarle, lo primero es que va a quedar súper jugosa, así que me apetece ponerle por dentro también un poquito de tomate. Vamos a ponerle las lonchitas de jamón. Ahí, que no se nos quede ningún huequito sin sabor. Ahí está. Así. Yo las he partido las lonchitas por la mitad para poder ponérselas mejor. Vamos a tapar ahí. Otra por aquí y otra por aquí. Perfecto. Y ahora le vamos a añadir bien de quesito. Ahí. Madre mía, se me está haciendo la boca agua, ¿eh? No es por nada. ¿Veis? Voy a echarle un poquito más, que a mí el queso, ¿sabéis qué? Me encanta. Con mucho cuidadito vamos a volver a colocar la tapita de la tortilla. Vamos, Mari, con decisión. Bueno, tampoco pasa nada si se rompe un poco. Ahí. Oh my God, qué maravilla. Me limpio otro poquito y vamos con el último paso. Vamos a ponerle. Por aquí, tomatito. Voy a coger una cucharita para extenderlo bien. Qué lujo, Dios mío de mi vida. Ahí. Oh my God. Vamos a añadirle más quesito. Ya digo que me he quedado sin queso. Vamos a echarle. Bien de quesito por encima.
¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué maravilla, Dios mío! Voy a aprovechar lo del platito porque no se va a quedar ahí. ¡Claro que no! ¡Ahí! ¡Madre mía, qué manera de comer la tortilla! De diferente forma, no me digáis que no. Y esto va a quedar de lujo, ya veréis el resultado. ¡Ahí! ¡Madre mía, lo que me gusta a mí el orégano! Ya lo sabéis. ¡Qué cosa más rica! Bueno, pues ya está. Fijaros qué rápido, ¿eh? O sea, es que ni cambio ni corto. Me voy al horno. Solamente la parte de arriba, gratinarla. Y esto está. 5 minutos, ponle. Ni más más, ni más menos. Fuego de arriba, a tope. Que se dore nuestra tortillita. Madre mía, qué cosa más rica. Ahora sí cambio y corto, hombre. Bueno, bueno, os tengo aquí sujetos, mirad, porque no lo puedo tocar, acabo de sacarlo del horno y quiero que veáis el espectáculo, mirad por dentro, el relleno. Bueno, esto es increíble. Increíble, de verdad. Bueno, pues ahora que toca, vamos a probarlo, madre mía. Mirad todo el queso derretido. mirad. Todo el relleno. Emocioname a yo. Vamos a probarlo. Espero no quemarme porque está ardiendito. Buenos días. Madre mía, qué día más malo. Tenemos el ahí, ¿cómo se llama? La génesis esta. Que se llama Ana. Oye, mira, fíjate. Que está dando una ventolera por todo Madrid que no podéis hacer una idea. Es increíble. Bueno, a ver, que os he enseñado la tortillita, ¿vale? Aquí la tengo, que la acabo de sacar del horno. ¡Madre mía! Voy a ello. Os juro, me voy a quemar. ¡Ah! ¡Mirad el queso! ¡Ay, qué gozada, de verdad! Y el olor que tiene a pizza, ¿eh? Increíble, como si hicierais una pizza rellena de jamón y queso, con su tomate, con... Vamos. Permitidme un segundo. Que está quemando. El queso para mí. ¡Qué rica! Es que se me había caído un cachito de patata. En fin, diríais, ¿y esta dónde se ha metido? Madre mía de mi vida. Está buenísima. Vale, cómo me gusta, de verdad. Me encanta. Me encanta. Mirad el queso. Ahí colgandera. Es que quema mucho. Tino nanino. Pero rica. Y como solamente la gratinamos por arriba, ¿vale? Que coge bien calor de todo. Unos 5 minutillos lo he tenido. No queda seca. Que sigue estando súper jugosa, ¿eh? Esta tortilla, de verdad. Este jersey me da mucha guerra, ¿eh? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, a mí me ha encantado, me ha emocionado, es un espectáculo de receta, valga la redundancia, y seguiremos con la ciclogénesis esta de la señora Ana, que a ver si se vaya a hacer puñetas, porque el viento, el aire, la lluvia y todo, increíble. A ver, la lluvia se necesita, ¿vale? Ya iba tocando, toda la noche ayer y todo el día lloviendo hasta, pero... que era muy necesaria, la verdad que sí. Pero ese viento, ¿por qué? ¿Para qué vas a la peluquería? Pa' na. Pues ya está. Si te ha gustado la receta, ya sabes, suscríbete y dale like, tócame la campañuela. Pues aquí la tenéis, la campañuela. Que suscríbete un huevo y medio.
Suscríbete porque soy capaz de ir a tu casa y morderte la yugular hasta más no poder, ¿eh? Ana, que yo ya me voy. ¡Adiós!